Chicos, muy buenos días, sean bienvenidos a un día más de trabajo, esperando que todos se encuentren muy bien de salud, conjuntamente con sus familiares. Bien, un poquito nada más, un poquito, verán, un minuto, vamos a hacer, a desestresarnos. Nos ponemos de pies todos, por favor, nos ponemos de pies rapidito. Chicos, a ver, Camilo, póngase de pies, todos, 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 por favor. A ver, señor Alarcón. Vamos, chicos, chicos, por favor. No ven, hasta para eso tenemos un poquito de pereza. Pero no, a ver, vamos a estirarnos lo más que podamos hacia arriba. Vamos, 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 hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Estiren los bracitos hacia arriba. Todo, Mariana todo, todo, Carrillo, todo, todo, chicos. vamos. Todo, todo. Muy bien. Contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos los bracitos. Bien, vamos a hacer lo siguiente, así, nos ponemos así y nos estiramos hacia la... Eso, muy bien, estírense, estírense, desestrésense, chicos, al otro lado, vamos. Eso, usted mismo se va a dar cuenta que los huesitos le empiezan a estar nuevamente en orden, hablemos así, ¿sí estamos de acuerdo? Saltemos, 10 saltitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salte, 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 chicos, salte. Estamos con pereza, chicos. ¿Qué pasa? Vean, matemática no es solo cuestión de números. Matemática también es de ser activos. Bien, un momentito nada más de desestresarnos. Tomen asiento, por favor, chicos. Tomen asiento. Muy bien. Un momento, hemos hecho un poquito de calentamiento. Espero que esto hagan a diario. Y con eso usted va a ver que se va a sentir mejor. Bien, ¿estamos de acuerdo? Luego de haber hecho este pequeño calentamiento, vamos a empezar lo que es la clase del día de hoy. Camilo, ¿qué fecha es el día de hoy? Camilo. Camilo Ceballos, ¿qué fecha es? Hoy estamos 10, 10 de miércoles 10 de marzo del Ya. 2021. Muy bien. Ponemos primero la fecha. Pongan en su cuadernito la fecha. Ya saben que deben ir resaltando. No se olviden. Ponemos la fecha. Segundo, congruencia de triángulos. El tema, congruencia de triángulos. Página 130. Página 130. Listo, chicos. Bien. Lo primero que debemos ver aquí, ¿qué es congruencia? Verán, chicos, ¿qué es congruencia? Dice, dos triángulos son congruentes si las partes del primero son iguales a las partes del segundo triángulo. ¿Sí? Si tengo dos triángulos, las partes, verán que dice partes del primero son iguales a las partes del segundo. Es decir, aquí, si yo tengo un triángulo en esta forma, este es el triángulo número uno. Para que sea congruente con otro triángulo, debe tener todo lo mismo, igualito. ¿Qué significa? No importa la ubicación, escúchame bien, no importa la ubicación, sino que todos deben ser, en este caso, deben tener todas las partes iguales. Si es que este es así, vamos a suponer, mire, ¿qué significa eso? Que estos dos lados van a ser iguales. Mire, este de aquí va a ser con acá y este va a ser igualito con ese lado de acá. Si estamos de acuerdo, chicos, ahí estamos hablando de qué. Estamos hablando de qué. De que los lados son iguales. Como dice todas sus partes, escucharán bien, todas sus partes. Un triángulo está compuesto de qué. Copiarán, por favor. Está compuesto, eso, justo de tres lados, tres vértices, tres ángulos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tres lados, tres vértices. ¿Y qué más? Tres ángulos. Mire, tres ángulos que deben ser iguales. No importa, como acabo de mencionar, la ubicación, pero ¿deben qué? Deben tener todas sus partes iguales. ¿Alguna pregunta está ahí, chicos? Voy a poner un ejemplo. Y me van a responder. Yo tengo un triángulo en este sentido.
¿Estos triángulos son congruentes? Chicos. No. A ver, ¿no escuché? No. Bien. No. ¿Por qué? Porque sus lados no son iguales. Justo lo que acabo de mencionar. Verán, chicos, en este caso no son congruentes porque para que sean congruentes todas sus partes deben ser iguales. Y en este caso, miren, el ángulo tal vez son iguales, pero los lados son diferentes. ¿Sí estamos de acuerdo? Los lados tienen diferente medida. Entonces ahí no son congruentes. El símbolo de congruencia es ese símbolo de congruencia. Tenemos aquí establecido. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Congruencia. No es lo mismo congruencia que semejanza. Oírame bien. No es lo mismo congruencia que semejanza. Congruencia, todas sus partes son iguales. Semejanza, en semejanza, por favor, ahí no importa el tamaño, no importa el tamaño, pero aquí estamos hablando por correspondencia, en este caso la semejanza. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros, chicos? Dylan, ¿estamos claros? La confianza sí. Que gana. Ya, entonces, por favor, recuerden que congruencia no es lo mismo que semejanza. Para hablar de la congruencia, nosotros vamos a conocer tres postulados que se llaman. Tres postulados. Primer postulado, que es LAL. Primer postulado. ¿Qué significa? Que debe tener un lado, un ángulo y un lado iguales para que sean congruentes los triángulos. Primer postulado, ¿cuál ha sido? LAL. Lado, ángulo, lado. En este caso, ¿qué significa? Que dos lados van a ser iguales y el ángulo comprendido en estos lados van a ser igualitos. Muy bien. Como les decía, si yo tengo esto así, tengo lado 1, lado 2, debe estar, no importa la ubicación. Vamos a suponer que tenemos esto. Este lado debe ser igual a este debe ser igual a este y el ángulo también. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos, ahí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí decimos que es un triángulo congruente. No se vayan a olvidar. ¿Qué significa esto, Matías Paredes? ¿Qué significa? Matías Paredes. Ya le eché en persona, no podía activar. ¿Qué significa? Lado a lado. A ver, ¿se dan cuenta, chicos? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Pero aquí está escrito, vean. Lado, ángulo, lado. Y aquí está el dibujo que acabo de hacer. Lado, ángulo, lado. No se vayan a olvidar, chicos. Ese es un postulado. Para que dos triángulos sean congruentes, debe cumplir con esta particularidad. Primer postulado. Oiganme bien. Segundo postulado. A ver, ¿está claro esto antes de pasar al otro? ¿Está claro? Sí. Ya. El siguiente postulado. ALA. ALA. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Qué significa? Si yo tengo un lado, los dos ángulos comprendidos o que son adyacentes a este lado deben ser congruentes con otro que tenga lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué tengo? Ángulo, que es congruente. El lado, que es congruente. Y el otro ángulo, que es congruente. Por eso se llama ángulo, lado, ángulo. No se vayan a olvidar, chicos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Señor Cedeño, ¿qué significa estas siglas? Ángulo, lado, ángulo.
ángulo, lado, ángulo. Recuerden que la congruencia es igualdad de todos sus lados, ¿no es cierto? De todas sus partes, perdón la expresión, de todas sus partes. Y aquí estamos observando tres postulados, como les acabo de mencionar. Ya vamos viendo dos postulados. Bien, el tercero. Tercer postulado. Nosotros decimos que dos triángulos son congruentes si es que tiene el último postulado, que es lado, lado, lado. Si es que cumple con esta condición, ahí decimos que son congruentes. Si es que tienen los tres lados iguales, no se vayan a olvidar, chicos. ¿Sí estamos de acuerdo? Preguntas. A ver, en este caso, irán copiando esto que voy a dictar. Dos triángulos son congruentes si sus ángulos correspondientes, copien por favor. Dos triángulos son congruentes si sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. Y sus lados homólogos miden lo mismo. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Y ahí estamos hablando de qué. De que todas las partes van a ser, hablemos de iguales, ¿no es cierto? Eso es la congruencia, que sean iguales. Bien, un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales, ¿no es cierto? Los tres ángulos iguales. Para que sea congruente, debe ser otro triángulo equilátero. Tendrá los tres lados iguales y los ángulos de 60, ¿qué? 60 grados, ¿no es cierto? Cada ángulo. Entonces, de ahí estamos hablando que dos triángulos equiláteros van a ser congruentes. Isósceles. Ahí, en cambio, ¿qué van a hacer? Dos lados van a ser iguales y el ángulo correspondiente también, ¿no es cierto? En este caso, muy bien, si yo tengo esto, un triángulo isósceles, vamos a suponer, entonces, ¿qué tengo? Dos lados iguales y un ángulo igual. Triángulo isósceles. El escaleno, en cambio, tiene todos los lados desiguales, ¿no es cierto? Escaleno. ¿Qué pasa con el triángulo? Irán copiando, chicos, verán lo que les estoy diciendo. Los veo que están ahí sin hacer nada. El triángulo escaleno es el que tiene todos sus lados desiguales. No se vayan a olvidar, chicos. ¿Preguntas hasta ahí? Chicos, ¿alguna pregunta? No, listen. Muy bien. En este caso, nosotros en la parte inferior dice, los lados congruentes son, si es que tenemos dos triángulos, acabo de mencionar, si tengo dos triángulos iguales, usted debe ir comparando los segmentos. Si es que son igualitos, ahí son congruentes. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya. Si es que hablo de igualdad, no se vayan a olvidar, los ángulos también deben ser iguales para que sean congruentes. ¿Alguna inquietud hasta ahí, chicos? No, perfecto. Bien, dicho esto, vamos a ubicarnos en el texto, en la página 132. Texto, página 132. Mateo Rivera, por favor, léame el ejercicio número 1. Escribe verdadero o falso según el análisis de cada proposición. Muy bien. Según el análisis de cada proposición. Listo. Vladimir, léeme por favor el literal A. El triángulo isósceles. ¿No escucho? El triángulo isósceles tiene sus tres ángulos de la misma medida. ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Verán que dije, triángulo isósceles tiene dos lados iguales y el ángulo, un ángulo igual. No son los tres lados, los tres ángulos iguales, ¿no es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿No van a ser los tres ángulos? En este caso, ¿qué? De la misma medida. Van a tener diferente medida los ángulos. Bien. Por favor, Diana,
Lea literal B. ¿El triángulo equilátero está formado por tres lados del mismo tamaño? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Acabamos de indicar eso, chicos. Acabamos de indicar esa parte que el triángulo equilátero tiene los tres lados iguales. Juliano, lea por favor el literal C. Juliano. No está el señor. Dice en qué página. A ver, por favor. Julio, profesor. Señor Burgos. Ya Camilo, espérame un ratito. El literal se dice. A ver, uno de los postulados de congruencia es LAL, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Todo eso debemos seguir trabajando. A ver, una cuestión, señor Tapanta. Yo con el libro ya vengo trabajando desde el inicio de la hora. Así es que, por favor, póngase a trabajar y ponga atención. Disculpe que le diga eso. Verán que todo está grabado, chicos. No me van a decir, no nos indicó o alguna situación de esa. Por favor, chicos. A ver, Camilo. Lea uno, por de favor, los, el D. Uno de los... Uno no, de los... El D. D, Camilo. Ah, la congruencia de los triángulos se puede demostrar con A... Ángulo, se puede demostrar. ¿Hay, existe algún postulado de esos? Falso. No existe falso. Postulado. No. Verán que hemos visto solo tres postulados. Recuerden, LAL, segundo, ALA, y tercero, LLL. No tenemos más. Muy bien, chicos. Por favor, señor Díaz, lea por favor el literal E. El triángulo escaleno tiene sus tres lados iguales, como sus tres ángulos de la misma medida. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Acabamos de indicar que el triángulo escaleno tiene sus tres lados desiguales. Muy bien, miren, hemos finalizado esa parte, pero como decía, nosotros mismos razonando poco a poco. Bien. Vamos a ver este que dice, responda qué postulado de congruencia. Vamos a hacer el 2. Ahí mismo. ¿Qué dice? ¿Qué postulado de congruencia de triángulos puede utilizar para demostrar que los triángulos ABD y ADC son congruentes? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Miren, tenemos el triángulo ADB, ADB, y este ACD. ¿Qué nos dice? Que estos van a ser, ¿no es cierto? Dos ángulos rectos. Bien. ¿Qué nos dice? Considera que triángulo ABC es isósceles y AD divide a las dos partes iguales al lado BC. Entonces, por lo tanto, escucharame, por lo tanto, este lado AD es congruente con AD, ¿no es cierto? De los dos triángulos, ¿sí o no? Porque es la división entre los dos. Como me dice que son triángulos isósceles, isósceles dice, ¿no es cierto? Son triángulos isósceles. Entonces aquí, este lado va a ser igual con este lado, ¿no es cierto? O a su vez, este lado va a ser igual con este lado. Porque tenemos un lado en común. En este caso, estos dos este ángulo va a ser congruente con el de acá, porque este lado es igual. Entonces aquí, al hablar de eso, tenemos que el ángulo D es congruente
con el ángulo D, ¿sí o no? Este ángulo es congruente. Y al hablar de un triángulo isósceles, ¿qué nos dice? Que tiene dos lados iguales, ¿sí o no? Por lo tanto, con estos postulados, nosotros ya decimos que el triángulo ADB es congruente con el triángulo ADC. Por el postulado que tenemos que dos triángulos, dos lados son congruentes. Eso es lo que nos acaba de indicar, ¿no es cierto? Sí. Bien, chicos, ¿alguna inquietud hasta ahí? No. Jóvenes, ¿alguna pregunta? No, profe. Por favor, copien para el trabajo en texto de la segunda hora, trabajo en texto, página 125, ejercicio número 6. Página 125, ejercicio número 6. ¿Qué nos dice? Resolver por cualquier método en los siguientes sistemas de ecuaciones. ¿Tenemos cuántos literales? 5 literales. Verán, chicos, en el cuaderno debe estar la fecha, trabajo en texto, la página, el ejercicio y los literales. Resaltado, por favor, para saber qué es el trabajo en texto. ¿Alguna inquietud, chicos, hasta ahí?